Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La Hola amigos del primario, ¿cómo están? Vamos a empezar varón, esta escuela sabática imitando a Jesús haciendo una voz. Querido Jesús que está en los cielos, te pedimos por todos los nenes que están mirando que nos bendiga y porque hoy estudien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Bauti. Ahora sí, vamos a empezar con esta nueva lección que es la continuación del sábado pasado. ¿Te acordás que ya habían entrado los animalitos al barco? ¿Y ahora qué había que hacer? Tener paciencia. Había que tener paciencia. ¿Te es fácil a vos tener paciencia? No. A veces sí, a veces no. Depende de la situación. Ten en cuenta que Noé y su familia estaban dentro del arca, ya habían pasado 7 días y no había señales de nada. De nada, de que iba a venir un diluvio. ¿Y qué tenían que hacer ellos? ¿Tenían que? Esperar. Tenían que esperar. Y en esos momentos es cuando la fe de Noé y su familia estaba a prueba. Y ahora sí, vamos a empezar con una actividad que va a ser la siguiente. Vamos a elaborar, ¿no, Bauti? Vamos a elaborar un cuervo que tiene acá Bauti y una paloma. Ustedes si quieren pueden imprimir una imagen de internet, la pueden dibujar, la pueden pintar y si tienen un poquito de paciencia pueden hacer el video donde Bauti explica cómo hacer este cuervo y esta paloma. ¿Lo vemos? Bueno, para comenzar vamos a necesitar plasticola, lápiz blanco, un marcador negro, una tijera, papel negro, ustedes si quieren lo pueden hacer con papel blanco, papel rojo, papel blanco y papel verde. Para comenzar vamos a empezar haciendo nuestro pájaro, 3 nueces muy grandes. Después le vamos a hacer una cabeza grande. Ahora recortamos y seguimos con otra parte del pájaro. Ahora vamos a empezar haciendo las alas. Primero y principal tenemos que doblar una hoja a la mitad. Y ahora vamos a recortar. Y después de recortar nos van a quedar así las alas de los dos lados. Y ahora vamos a hacer el cuerpo del cuervo. Y para eso vamos a hacer como el siguiente. Vamos a doblar la hoja a la mitad y vamos a hacer una línea recta para abajo. Yo en este caso lo estoy haciendo sin regla, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Y también le vamos a hacer una sonrisa. Y ahora vamos a recortar. Después de recortar, lo vamos a pegar y nos va a quedar un cono así. Así, como este. Ahora vamos a empezar con el pico de nuestro pájaro. Primero vamos a empezar haciendo una montaña. Y después le vamos a hacer como 12 al costado. Después de esas 12 vamos a unirlo como una V. Después le vamos a hacer como una sonrisa. Le vamos a hacer como un cosito acá, como 9. Y ahora vamos a recortar. Y ahora vamos a comenzar haciendo las patas de nuestro cuervo. Le vamos a hacer 4 dedos. Y ahora vamos a empezar haciendo los ojos. Vamos a tener que hacer unas puertas. Y le vamos a hacer así. Le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monitor angután, el ratón. Y ahora vamos a recortar. Por último vamos a hacer la hojita. Cerca de 40 días duro el chaparrón. Y ahora vamos a recortar. Ya pegamos todas las partes. Ahora falta pegar las alas. Hay que pegarlas fuerte porque para que así se pega mejor. Y ahora vamos a disfrutar de nuestro cuervo. Muchas gracias, Bauti, por enseñarnos a hacer este cuervo. A ver cómo vuela. Lo bueno es que al hacer la icona,
uno, podemos poner nuestra mano acá adentro y así le damos el movimiento a las alas para simular que están volando. Nosotros ahora en la cuarentena también somos pacientes, ¿no? Sí. Sí, así como fue Noé y su familia. Y lo lindo es que podemos estar todos juntos en familia. ¿Y cómo dice nuestro mensaje del día de hoy, Bauti? Los miembros de la familia de Dios esperan juntos pacientemente. Muy bien. Y ahora sí, vamos a leer nuestro versículo de este sábado. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Gálatas 6:9. Muy bien, Bauti. Y ahora sí, vamos a dejar nuestros cuervos, nuestras palomas a mano, porque lo vamos a utilizar para la historia bíblica. Y ahora vamos a escuchar con atención qué misionero nos trae la señor Carmen. ¡Sin doble! ¿Estás preparado para viajar conmigo a Polonia con el misionero de hoy? Y vamos a conocer un poquito más sobre este país. Es en Polonia donde está el restaurante más antiguo de Europa. El restaurante es de 1275. Muy antiguo, ¿no? También en Polonia está la mayor cantidad de hombres con el título de hombres más fuertes del mundo. Tal es así que inspiró la creación de un famoso dibujo animado llamado Popeye el Marino, un marinero polaco reconocido por su fuerza. Impresionante, ¿no? Y es en Polonia donde vive Sofía, la chica de la historia de hoy. ¿Vos tenías un peluche que es tu preferido? Sofía tenía. ¿Y su papá? Le regaló ese peluche cuando ella tenía apenas 3 meses de edad. Y era un osito panda. Y ella se enamoró tan chiquitita y ya se enamoró del peluche. Lo miraba, miraba, hasta dormía con él. Después que fue creciendo, le dio el nombre de Teo. Y jugaba con Teo. Teo iba con ella para todos lados. A la iglesia, al supermercado, a la casa de los abuelos, a la plaza. Pero un día Sofía fue a pasear con su niñera y Teo desapareció. Buscar en la casa y no podían encontrar a Teo. En los armarios, en la cocina, en el jardín y no lo encontraban. Su mamá hizo todo el recorrido que hicieron con la niñera y tampoco lo encontró. Entonces hizo cartelitos para pegar por todos lados a ver si alguien devolvía a Teo. Y puso que Teo era un osito panda muy importante para su familia, que hasta le daría una recompensa para quien lo entregara. Pero aún así, nadie devolvió a Teo. Sofía estaba re triste, porque quería dormir con su osito y pensaba, yo no voy a poder dormir sin mi osito Teo. Entonces oró a Jesús, Jesús, por favor, ayúdame a encontrar a Teo. Su papá fue en las tiendas de la ciudad para ver si encontraba algún osito parecido con Teo, pero no encontró. Pero vio un león que era muy lindo y lo llevó a Sofía. Pero Sofía quería a Teo. Así que fue por todas las tiendas de la ciudad a ver si encontraba al Teo. Pero no fabricaban más ese osito. Entonces buscó la empresa que lo fabricaba y mandó el mail para esa empresa, que estaba localizada en otro país. El dueño de la empresa tenía hijos también y contestó a él, yo sé cómo es tener hijos y sé lo que significa algunos juguetes para los hijos. Te cuento que tenemos una tienda con todos los ejemplares de los juguetes que fabricamos. Y ahí está uno igualito a Teo. Te lo voy a mandar. 2 días después llegó Teo. Sofía estaba re feliz. Se sintió tan amada por sus padres, tan amada por Jesús que contestó su oración. Hoy Sofía tiene 8 años. Y todavía tiene a Teo. Y Teo sigue yendo con ella para todos lados. Y lo quiere un montón.
Ese fue el misionero de hoy. El otro sábado, ya sabes, hay más historias. No podés perder. ¡Nos vemos! Chicos, no se olviden de buscar sobre el siguiente para poder recibir. ¿Quién vive en mí? ¿Quién gobierna mi vivir? Y recibe mi lord con alegría. Tanto rey que vive en mí, pues no sirve. ¿Oramos? Querido Jesús, gracias porque pudimos juntar estas ofrendas. Te pedimos para que puedan ayudar a que muchos otros niños puedan conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Hola chicos, ¿cómo están? Muy feliz sábado. ¿Se dieron cuenta qué rápido pasan los días? A mí se me pasan volando. Pensar que hace poquito nos reencontramos y hoy nuevamente es sábado. Qué lindo que podamos encontrarnos para estudiar juntos la palabra de Dios, ¿sí? Porque eso es justamente lo que hacemos en cada encuentro, ¿sí? Estudiar la palabra de Dios, que ustedes por allí la tienen quizás en el folleto de escuela sabática, que quizás mamá lo tiene en el celular o en la compu, ¿verdad? Ahora, con estos tiempos que estamos viviendo, la cuarentena, quizás no tenemos el folleto en papel como estábamos acostumbrados, pero lo podemos tener así y estudiar igualmente, ¿sí? Como saben, entonces, siempre las historias y estas que estamos estudiando tan linda, está en la Biblia, ¿sí? Así que vamos a orar antes de estudiar. Entonces, acá, como sabemos, nuestra amiga ya está lista, ustedes se preparan, vamos a juntar las manos y a cerrar los ojos, ¿sí? Oramos. Querido y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos mucho por cada encuentro que tenemos y en especial por este, que realmente podamos aprender mucho a través de esta linda historia, que estés en cada uno de los hogares donde están estos niños mirándonos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se acuerdan que estamos estudiando la historia de Noé? ¿Sí? Ya vimos la semana pasada cómo ingresaron los animales. ¿Se acuerdan? Que entraban en pareja, que había mucho trabajo por hacer en el arca. Noé y su familia estaban encargados de cuidar y alimentar a cada uno de los animales. Ahora les pregunto, ¿ustedes tienen paciencia? ¿Les gusta esperar? ¿Saben que a mí me cuesta tener paciencia? Ay, cuando tengo que esperar, quiero que pase rápido el momento, ¿sí? Y más cuando queremos que algo pase lindo y contamos los días, por ejemplo, si alguien va a venir a visitarnos, ¿no? Decimos, ay, ¿cuánto falta para que llegue la abuela, para que venga el abuelo, sí? Y ahora me imagino que estamos contando los días para poder salir, para poder volver a jugar, ir a la plaza, para ir a la escuela, encontrarnos con nuestros compañeros. Pero cuesta esperar, ¿verdad? Bueno, la lección, que es la número 8, dice, ¿esperar con paciencia? Interesante. Recordemos que la familia de Noé ya estaba dentro junto con los animales y se cerró la puerta, ¿se acuerdan? Que fue un ángel el encargado de cerrar la puerta. Y allí comenzó todo un tiempo de esperar y de tener paciencia. Primero pasaron 7 días, ¿se acuerdan que estaban allí y nada pasaba? Esa lluvia que iba a caer todavía no caía. Y tuvieron que esperar y tener paciencia. Pongámonos a pensar. 7 días ahí adentro. Y miraban por la ventana y el cielo azul. Y nada pasaba. ¿Sí? Hasta que, como ya vimos, comenzó ese gran diluvio. ¿No? Que hizo que todo quedara cubierto de agua. Hasta el punto que quedó así ya ese arca. Pero ¿saben qué? Después de esos 7 días, comenzaron unos 40 días intensos de mucha lluvia. 40 días y 40 noches. Y allí ellos tenían que seguir allí con los animales.
y trabajando, alimentándolos, cuidándolos, limpiando, ¿sí? Porque ustedes, los que tienen una mascota, si no la tienen o conocen a algún familiar, algún amigo que tiene, sabe que requiere de muchos cuidados, ¿sí? Hay que alimentarlos, hay que darle agua, hay que darles cariño, ¿sí? Y hay que limpiar toda la suciedad también. Me imagino que ustedes ayudan en eso, ¿verdad? Bueno, eso tenían que hacer Noé y su familia. Y luego de esos 40 días, vinieron otros 150 días que tuvieron que estar allí encerrados, esperando que ahora que ya no llovía, bajara el agua. Porque miraban y todo era agua, agua y cielo. No se veía nada más. Así que esperaron esos 150 días y allí empezó a bajar. Pero no tenían la seguridad de ver qué pasaba más allá porque era todo agua. Entonces esperaron otros 40 días. Vayan sumando, chicos, ¿cuánto tiempo? 40 días más después de esos 150 días. Y allí Noé, guiado por Dios, envió un ave, un pájaro. Lo envió, abrió la ventana del arca, y lo envió para ver qué estaba pasando. Entonces, el pájaro que envió fue un cuervo. ¿De qué color son los cuervos, saben? Sí, negros. Y allí mandó el cuervo, ¿sí? Y el cuervo salió volando del arca. Pero saben que voló, y veía agua, y nada más que agua, así que no le quedó otra que volver al arca. ¿Por qué? No podía posarse en ninguna ramita, en nada. Una semana después, ¿vieron cuánto tiempo? 7 días más. Entonces Noé decide enviar una paloma, ¿sí? Entonces la paloma, a ver, se abre la ventana y sale la paloma. Sale la paloma y vuela. ¿Y saben qué? Regresa. Pero esta vez regresa con una ramita en su pico, ¿sí? Una ramita de olivo. Viene con la ramita, con una hojita de olivo. Quiere decir que esta era una señal de que las aguas iban bajando porque ya se veía la puntita de los árboles. Así pasan 7 días más, otra semana más de espera, de trabajo, y Noé envía de vuelta a la paloma. Y la paloma sale volando. ¿Y saben qué? La paloma no regresa. Eso quería decir que encontró seguramente que encontró un árbol, un lugar donde posar. Por eso ya no necesitaba volver al arca. Esa era una linda señal que pronto, muy pronto, ya iban a poder salir. ¿Sí? Pero todavía había que esperar un poquito más. Ahora nosotros pensemos. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí encerrados? ¿Saben cuánto tiempo? Alrededor de 11 meses. Muchísimo tiempo. Y nosotros ya vamos no sé cuántos días ya. Más de 60 días, ¿no? Encerrados sin poder salir libremente de casa. Y ya nos aburrimos. Por ahí nos peleamos con los hermanitos. O por ahí ya estamos un poco chinchudos con mamá y papá. Imagínense la familia de Noé tanto tiempo. Y seguramente habrán tenido sus problemitas, ¿no? Pero siempre ellos buscaban a Dios. Y seguramente Noé, el padre de familia, reunía todos los días a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos para orar, para cantar y para pedirle la protección y la guía a Dios. Así como debemos hacer nosotros en nuestra familia. Sobre todo para aprender a tener paciencia. Hay situaciones en que lo único que queda es aprender a esperar, porque no podemos hacer otra cosa. Pero ¿cómo es la diferencia cuando nosotros esperamos haciendo algo? ¿Sí?
No es lo mismo estar esperando, sentado y esperamos que pase el tiempo, que esperar cuando estamos entretenidos. Cuando estamos entretenidos jugando o algo, miramos la hora o mamá mira la hora, ¡uy! ¿Cuánto tiempo pasó? Y no nos dimos cuenta porque estábamos entretenidos. Por eso, Noé y su familia tenían actividades para hacer todo el tiempo. Entonces el tiempo pasaba y por más que fue largo, ellos estaban entretenidos, ocupados, haciendo lo que Dios les había pedido, que era cuidar de los animales. Y ahora vamos a repasar entonces el versículo de memoria que está en Gálatas, capítulo 6 y versículo 9, ¿sí? Que dice así, 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Me quedo con esta primera parte. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Por más que estemos cansados, de esperar, aburridos quizás de estar en casa, en esta circunstancia podemos aprender que no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Que tratemos de estar siempre sonrientes, contentos, ayudando en familia. Si los días van a ir pasando, vamos a ser felices. Nos reencontramos el próximo sábado. ¿Les parece? Les mando un besito para todos. Noé y su familia esperaron mucho tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, se mantuvieron unidos esperando pacientemente. Nosotros también estamos esperando algo. ¿Qué es eso, Bauti, que nosotros esperamos pacientemente? Jesús va a volver a buscarnos y nosotros tenemos que compartir este mensaje con los demás. Por eso podemos usar nuestro cuervo que hicimos para compartir este mensaje a nuestros amigos, a nuestros familiares que por ahí no conocen a Jesús. Podemos esta semana hacer un videíto, una canción o contar la parte que más nos gustó de esta historia. Así también ellos pueden saber de que Cristo también pronto va a volver a buscarnos. Bauti, ¿nos repetirías por favor el mensaje de hoy? Sí. Los miembros de la familia de Dios esperan juntos pacientemente. Muy bien, qué lindo mensaje. Y vamos a repasar una vez más nuestro versículo, que este sábado es un poquito más largo. ¿Lo leemos? Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo cosecharemos. Gálatas 6:9. Y ahora sí, para terminar nuestro culto, lo vamos a hacer con una oración. Querido Jesús, que estás en los cielos, por favor ayúdanos a esperar pacientemente tu regreso. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No se olviden de repasar el versículo de memoria. ¡Chao!